soy la mamá de Cristela. A Cristela le diagnosticaron una parálisis cerebral tipo endónico a causa de ictericia que se le subió, pues, y tiene, pues dicen que es muy leve, porque es una ligera pigmentación. ¿Y eso por qué? Por la ignorancia de no tratarla, pues, bien, ¿verdad? Porque te confías, el pediatra dice que es normal, que se le va a quitar con el sol, y por estarnos esperando tanto tiempo al sol. Ella era tan, lloraba tanto, tanto, y la tristeza, yo como al principio no la asimilas muy bien, yo me rodé de todas las escaleras en una ocasión, ay, de que ya no puedes más, no, hombre, de que pues media dormida, porque a veces ella dormía una hora, o no dormía toda la noche, era llorar, duró como un año, así, que antes ella tenía otro detalle, se privaba, no, hombre, momentos de llorar todos, de que, ay, no. Es lo que más difícil he sentido, porque era lo que yo le decía al doctor, mire, cuando está bien, sana, la quiero dura, pero cuando se priva y no vuelve, la quiero viva. Ay, no, sí, me hacía llorar. Hemos andado, pues, con ella, lo que nos dicen, eso tratamos de hacer, ¿verdad? Ahorita vivimos, pues, para ella. Uy, también tuve un abrazo con Delfina. Sí. El pediatra, siempre yo estuve confiada en él, y a veces digo, necesita uno estar, pues, más al día en todo. Como no nada más confiarte de lo que te dicen, sino investigarle un poquito, porque él me decía, no, que se llama ictericia y esto va a ser con puros baños de sol, no hay medicamento. Y luego me dijo que cuando me dio las vitaminas, a los 6 meses, ay, ya no vas a querer, niña. Me dijo que ya voy a los 8, y a los 8 cuando la llevé con el cuello caído, él me dijo, no, señora, su hija trae un problema del cerebro. Y yo estaba a punto de llorar. ¿Y eso qué hay que hacer? Para el cerebro no hay nada que hacer. Báilele, grítele y hágale todo. Yo estaba llorando a grito abierto. Ay, no, sí, tardamos mucho rato en asimilarlo, no. No lo puedes aceptar, es muy difícil. Y que la gente te dice, no, mira que es un niño especial, que es una bendición. Lejos de como sentirte bien, te sientes pues muy mal. No, es muy difícil. Ella a los 6 meses como que le temblaba el cuello, medio lo sostenía. Y dice, no, que unas vitaminas, porque va a ser esto, que hay muchos tipos de niños. Y al final a los 8 meses ya se le había caído totalmente. O sea, en lugar de ir mejor, ya estaba peor. Ya nos dice que fue del cerebro y en lo que lo asimilas y la ignorancia. Nos tardamos en llevarla. Y era pues, ay, pues la desesperación y el de que la veías mejor y la vas viendo peor y que te dicen que es el cerebro y sí. Y fuimos un rato, pero ya has de cuenta que luego sí lo ves difícil. Primero no lo ves tanto, pues porque dices, acá tengo el ahorro y qué importa que se acabe todo y quiero a mi hija bien. Y luego ya como que sí era mucho desgaste y ya no alcanzaba pues como para estar viendo las rehabilitaciones hasta allá. Pues yo he visto que avanza, ¿verdad? Avanza, sobre todo pues que ella le pone mucho empeño. Es muy leve porque nada más dice que le afectó la parte del movimiento. Pues dice que puede llegar a ser una niña normal como en unos 4 años, siempre y cuando pues con una buena rehabilitación, ¿verdad? Siento yo que la rehabilitación física que ha tenido, como que sí, es diferente, pues. Lo más grave en ella pues ha sido como el reflujo, que casi nadie se lo ha podido. Ahorita lo tiene medio controladito ya, no vomita. Pero sí, a veces tiene cólico con las comidas. Ay, haz de cuenta que cuando tienes un problema, pues andas ahí. Y entre la misma gente de ahí del DIF, no, pues que ya se va a abrir el ya va a estar el CRIL. Y sí, entre la misma, pues entre los mismos pacientes de ahí, no, pues sí. Y ahí ya, nosotros iniciamos al segundo día de que se abrió. Chiquitita, dímelo tú. Ahorita estoy yendo a estimulación temprana. El proceso de Cristela ha habido un progreso pues muy grande, ya que Cristela llegó aquí sin control de cuello, con mucha espasticidad. Esta posición no la podíamos adoptar en ella. Realmente la evolución de Cristela ha sido mucha. La mamá, su mamá, le echa muchísimas ganas. Es su mera, mera campeona, ¿verdad, princesa? Que tu mamá es una mamá de verdad muy especial porque le echa todos los kilos con Cristela. Y Cristela cuando llegó lloraba, pero muchísimo, muchísimo, de verdad. Y poco a poquito hemos, pues, orientando a Marta, ayudándole con Cristela.
a ver cuál era el problema por lo cual ella se irritaba tanto y lloraba tanto, y al parecer todo fue por problemas de estómago. Entonces pues Cristela va con la nutrióloga, ha tenido una evolución también muy grande desde que está con una alimentación más balanceada y coopera mucho. Ya ahorita llora solo cuando se siente mal, cuando trae algún malestar, pero de ahí en fuera Cristela es una niña que coopera también con su terapia, que se ríe cuando tiene muchas ganas de reírse, ¿verdad, Cristela? Y es una niña también muy querida por todos, por sus compañeritos y por todos, y su mamá también. No controlaba nada el cuello, lo tenía así, le digo que a los 8 meses ella así, me parecía que era un cuello postizo, ni te prestaba atención, ni hablabas, no prestaba nada de atención, y mi hija ha despertado bastante. Ahorita lo visual, le dices, te conoce, quién es este, quién es el otro, bien que te los enfoca con lo visual, sabe de qué se trata, como sabe si la tratas, si le estás hablando feo, si es regaño, si la estás felicitando, ella, o sea, sí tiene mucho, mucho avance en ese aspecto. Cuenta conmigo ya para así ser. El trabajo de psicología no solamente es dentro del área del consultorio, de la oficina, sino que mucho del trabajo del área es estar en el área donde los niños trabajan. Sobre todo aquí con Cristela y la señora Marta, bueno, el trabajo con la señora Marta y con Cristela ha sido mucho desde la aceptación, de que como Cristela ha pasado por muchos procesos de enfermedad donde su salud se ha visto un poquito deteriorada, es enseñarle a la señora Marta a relajarse, a tranquilizarse y a que con todo esto pueda seguir adelante. Acabo de iniciar en hidroterapia allí al tanque porque se me había enfermado, o sea, de hecho ella ocupa mucho el agua porque trata de ponerse dura. Cristela ingresó, fue el año pasado, en el mes de junio, tuvo su valoración clínica. La doctora nos indicó que tenía un retraso en su desarrollo psicomotor, no sostenía lo que era su cuellito ni el tronco, tenía espasticidad en miembros inferiores y en miembros superiores, no tomaba objetos, de hecho no ponía atención cuando uno le hablaba. Lo que trabajamos aquí en el tanque es tratar de hacer técnicas de relajación para que sus piernitas no tengan tanta espasticidad. Entonces la relajamos para que nos permita hacer las movilizaciones libres y movilizaciones asistidas. Movemos desde lo que son sus tobillitos, sus rodillas, sus caderas, los hombros, codos y muñequitas, y tratamos de hacer tantito ejercicio para fortalecimiento de cuello. Hemos obtenido avances satisfactorios ya que Cristela ya sostiene su cuellito y obedece más, atiende más. Cristela, voltea para acá. ¡Ay, qué bonita! Ya nos sigue con la mirada, ya nos presta más atención y ya toma objetos. En este caso está agarrando ya mi dedito, que era cosas que ella no hacía.